Uf, me va a matar. Y no está abierta la zona de la izquierda. Esto no lo recuerdo bien, tío, ahora. Abrimos esto, cogemos la tarjeta. ¿Cuál era? Vale, combo por dos. No, ese está vivo. Combo por cuatro. Vale, vamos a ver si recuerdo lo que había que hacer. Porque, de hecho, aquí no había nada más y la llave no la he visto por ninguna parte. Estoy perdiendo muchísimo tiempo en esta zona. No debería. Uf, esto de no haberme preparado al principio me está penalizando mucho porque... A ver, vamos a ver si mejora la llave aquí o algo. No me preparé al principio, me lo pasé hace tiempo y tal. Y he acabado el resto del juego hace... eso, ayer. Y aquí no está la llave tampoco. Estaba aquí la llave, tío. Vale, vale, vale. He perdido muchísimo tiempo, he perdido... No puedo perder más tiempo. Aparte estoy gastando muchísima bala, voy a tener que recargar. Y eso, pierdo más tiempo. Vale, tío, eso me pasa por ir con prisa sin explorar bien todas las cosas, joder. Vale, vamos a continuar a ver si el T-Rex no me mata o no me matan estos bichos de aquí. Estoy pasando para ganar tiempo, porque ya me los he cargado muchas veces y no quería... Aparte, con los controles de tanque que tiene este juego, me cuesta mucho hacer bien los movimientos. Vale, ahora sí que se va a triggerear lo de que nos dejan atrapados ahí y demás. He perdido como unos 10 minutos solo por esta puta mierda, tío. Vale, pasamos por aquí, abrimos la caja, que no tenía que haber... Ahí, keyplate... Abrimos esto, cogemos la tarjeta... ¿Cuál era? La de la Research Facility. Pasamos esto y cambiaremos a Regina. Y ahora no sé qué había que hacer. Bueno, había que llegar rápido a la zona de donde está Dylan. Creo que se llamaba. Oh, y esta host me encanta. Me voy a quedar un rato callado porque me encanta. Lo que tenemos que hacer es llegar rápido a donde está el colega. Y nos pasará la llave y tendremos que coger otra llave para liberarle. Y aquí hay un dinofile. Que no se os olvide. Haré un vídeo también recopilatorio con todos los dinofiles. Ahí está el T-Rex moviéndose de sitio. Vale, vamos a... Os voy a dejar que escuchéis un poco la voz de fondo, que me encanta. Y así dejamos un poco la garganta, que van a ser 3 horas y media o 4 muy largas. Por cierto, esto, Regina de arma principal tiene una pistola, como habéis podido ver. Vale, como por 5 vamos a intentar... Como no voy a poder farmear... Mierda, lo he cortado en 7, qué putada. Como no voy a poder farmear... Tengo que intentar hacer los combos más grandes posibles y sobre todo nos dan una bonificación de puntos si hacemos, si nos pasamos las zonas sin recibir daño. Así que me voy a concentrar un poquito... Y a ver si consigo ganar muchos puntos, porque me van a hacer mucha falta. Ya que en mi partida normal farmeaba de vez en cuando puntos para pillar todas las armas y demás. Y aún así no las pillé todas, ni siquiera farmeando. Vale, sobre todo no recibir daño para la bonificación. Por aquí, por la puerta que tenemos enfrente, no vamos a poder ir de momento. O sea, creo que sí podemos ir, pero es una zona que está llena de veneno y tal, y no nos conviene ahora. ¡Guau! Se me ha cortado el combo justo antes de matar a este. Vale. Ahora nos van a dar la bonificación por no recibir daño, que son 2000 en este caso. Si hubiéramos hecho un combo más grande me hubieran dado 6000 o algo. Pero se me cortó el combo justo. Vale, vamos a soltar la escenita. ¡Hostia! Me han puesto de cara al bicho y he ido para adelante como un gilipollas pensando que estaba encarado para el otro lado. De esta vista tenemos que huir porque con la pistola no vamos a hacer prácticamente nada.
y no nos sale rentable para nada. Luego cuando tengamos mejores armas sí que podremos pelear contra ellos y derrotarlos, aunque costará bastante. Vale, combo por dos. No, ese está vivo. Combo por cuatro. No, ese estaba vivo. Una cosa importante, cuando... O sea, las puertas que tienen el este electrónico rojo, las abre Regina con esto, con su espada láser chunga. Y las que tienen las hiedras esas tapando toda la puerta, las abre Dylan, creo que se llamaba, con el machete. Sorry que hable como un gilipollas, pero es que tengo que estar focus. Va, se me ha cortado el combo. Qué putada. Puede haber hecho combo de 9 aquí. Vale, vamos a pasar aquí rápidamente. Y bueno, al menos nos hemos llevado la bonificación de no recibir daño, así que tenemos 13.000. Vamos a coger los archivos. Esto nos dice básicamente que tenemos que coger el lanzallamas y demás para unas plantas venenosas que las tenemos que petar y poquito más. Vamos a aprovechar para comprar el propio lanzallamas porque nos va a hacer falta. Y no voy a comprar este arma secundaria porque son 5.000 puntos que, y luego el arma secundaria esta no lo voy a usar. Vamos a recargar un poco la pistola, vamos a comprar cartuchos de hecho. Vamos a gastarnos en los 100. Y así vamos a ir sobrados de momento. Y no debería perder más tiempo. Vale, no tiene herramientas. Vale, y por aquí había un dinofile, si no recuerdo mal. Lo que no sé es exactamente dónde. Creo que... Vale, a ver si se acaba el... Ahí está. Creo que está en... Joder, qué largo es este diálogo. El dinofile estaba... Buah, es que juraría que estaba en esta mesa, pero... Vale, puede que por aquí. O me estoy... Creo que me estoy equivocando de sala. Sí, me estoy equivocando de sala. Vale, vamos a continuar. Porque ya tenemos el lanzallamas. Vale, ya tenemos una escenita que voy a saltar rápido. Ya tenemos el lanzallamas y ya podemos pasar por la puerta que os dije. Vale, pasamos otra. Por la puerta que os dije que no eso, podemos hablar con la tía esta, pero bueno, vamos a hacer el juego rápido. Eso, por la puerta que os dije antes que había planta penalosas y demás, como ya tenemos el lanzallamas, ya podemos pasar por ahí. Joder. He intentado hacer el giro rápido, pero... O sea, al principio creía que lo había matado y luego se ha levantado y no he podido hacer el giro rápido. Qué poco potente es la pistola, en cuanto se me ponen dos en la mira... No puedo matarlo rápido. Vale, ya he recibido daño, así que ya la bonificación no me la voy a llevar, pero al menos... Digo, al menos me voy a intentar llevarlo del combo, pero... Está petadísimo de enemigos. Es esto, en cuanto se me ponen en fila, como la pistola es muy poco potente, acabo recibiendo daño, porque no puedo... O sea, no hago daño a varios a la vez. Entonces, es una putada. Y ese no se ha muerto, así que no he aumentado mi combo, pero bueno. Vale, vamos a continuar. Sorry por... Que estoy comentando como la mierda, pero... Entre que tengo que hacerlo todo rápido y demás... Uf, me cuesta estar concentrado, hablar bien... Y hacerlo todo rápido. Y voy a tener que... Estar 3 horas más. La clave para este bicho... Es darle en el lomo cuando pasas cerca suya, porque le stuneas y es donde más daño recibe. En la cabeza no recibe prácticamente daño. Vale, pasamos de esta zona. Guay, tengo ya un calor, que como sabéis tengo todo esto cerrado siempre. Y tengo ya un calor. Aquí va a salir uno. Ahí está, justo detrás. Joder, ¿por qué falla el puto disparo? Otra vez que no me llevo la bonificación. Y eso me jode mucho, porque es... la mejor forma de conseguir puntos, llevarte las bonificaciones de no recibir daño. Aparte de hacer combos largos y demás. Vale, combo por 3 y pasamos de zona.
Me podría haber llevado a puntos muy fácilmente porque esto, pasamos de zona muy rápido. Y si no hubiera recibido daño, lo hubiéramos hecho easy peasy. Vale, equipamos el lanzallamas, vamos a destruir las plantas venenosas. Y podemos convear, así que vamos a ir avanzando rápidamente porque esto es muy fácil de destruir y muy fácil de hacer un combo perfecto. Aparte, no recibimos daño, o sea que puede ser una buena zona para conseguir puntos. Ya que si estamos atentos vamos a ver todas las plantas y no vamos a recibir nada de daño. Así me da tiempo a convear, vale, combo por 11. Vamos a hacer un combo grandísimo sin recibir daño y nos van a dar muchos puntos. Va a ser un combo por 13, al final. Vale, a ver cuánto recibimos. Tenemos 5600 y no nos dan la bonificación de no recibir daño. Supongo que porque era una zona demasiado fácil. Vale, como por 2. Como por 7. Como por 8. Así me da tiempo. Como por 11. Vale, perfecto. Vale, he desbloqueado la puerta y me siguen sin dar el combo de... O sea, la bonificación de no recibir daño, pero bueno. Y aparecemos en esta zona, que si la recordáis, era donde estábamos antes, donde pasamos con el tío Cachas. No me acuerdo nunca cómo se llama, el Dylan este. Vale, vamos a cambiar de arma a la pistola y vamos a ir a salvarle. Vale, escenita que me voy a saltar, así que no voy a saber qué hay después de esto. Parece que no están viniendo dinosaurios, no sé si porque... me cuenta cómo que se los ha cargado el otro recientemente y se ha limpiado la zona o algo.